Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Mari y sus aventuras. Estamos aquí desde un nuevo lugar de El Salvador. Miren, ahí está el ganado, pero ese no es de Mari ni de sus tíos. Así es de que aquí nos encontramos en un nuevo video. Bienvenidos los que van a ver este nuevo video para poder disfrutar de la nueva aventura que Mari trae ahora. Así es de que vamos, amigos, para un lugar llamado El Quebracho. El Quebracho. Vamos a ir a un río. Esperamos ahí ustedes estén pendientes de los videos, donde puedan pues contemplar ese río al que vamos a ir. Ahorita nos encontramos aquí en un lugar llamado El Ceibillo. De aquí vamos a agarrar el transporte para El Quebracho. Ahí vamos a tener un convivio con la amiga Daisy del canal Las Aventuras con Daisy Glow. Esperamos pues que todos estén pendientes de los videos. Recuerden que el apoyo de ustedes es muy importante. Ahí puede suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos del canal Mari y sus aventuras. Todos pues están invitados a hacerlo. Suscribirse, activar la campanita, déjenos su like y déjenos un comentario de cómo le parecen estos nuevos videos. Así es de que vamos a continuar con este hermoso video. Vamos a dirigirnos hasta donde se encuentra Mari en este momento, desayunando con nuestra amiga Daisy. Bueno, yo quería enseñarles el desayuno, pero como ustedes pueden ver, la cámara llegó ya muy tarde. Y ya me lo terminé, así que bienvenidos amigos a otro video más. Pues por ahí creo que les estaba explicando a nuestro amigo Reinaldo que andamos en un lugar donde ya días queríamos venir, pero hasta hoy se nos dio la oportunidad de venir a visitar a nuestra amiga Daisy. No sé si ustedes se recuerdan en los videos anteriores que hicimos una serie con ella allá en el estero. Entonces ahora nos dejamos venir a su casita para venir a visitarla, para saber cómo está el frío por acá, para ver cómo está ese río que queremos ir a conocer también. Así que gracias a usted que va a ver el video, compártalo, suscríbase a nuestro canal y sobre todo también visite la casita de nuestra amiga Daisy. Ahí búsquenla como Aventuras con Daisy Vlog y ahí ustedes van a encontrar cada serie de videos con ella, donde los invita a muchas aventuras también. Así que pues ahorita solo me quedo ya el cafecito, como les dije, ya el desayuno ya pasó. Esa fue la bienvenida que nuestra amiga nos dio. Pues por ahí a mi derecha está nuestra amiga Gaby. Hola Gaby. Hola. Ya también se terminó el desayuno, así que aquí anda conmigo acompañándome. Y por el lado izquierdo están nuestros amigos. Hola Daisy. Hola. Bienvenidos a un nuevo video, queridos amigos, seguidores de Mari. Pues yo creo que algunos ya me recuerdan. Estuvimos ahí grabando unos videos con Mari en el estero, en la fiesta palmera. Entonces ahora Mari se dejó venir para acá para nosotros a conocer los ríos, dice que quiere ir a bañarse, ¿verdad? No, como no puede nadar, entonces le vamos a... Vamos a hacerlo con cuidado, ¿verdad? Con cuidado. Sí. No, yo le voy a decir dónde pueden meter. Le vamos a poner un flotador. Ya lo dije la respuesta. Si hayamos flotador, le vamos a poner una fuerza. Sí, o una botella amarrada. Sí, sí, a mí se me olvidó traer de esos que se ponen los niños aquí, ¿ves? Para andar así nomás con los brazos. No se aplica porque yo puedo nadar bien y veo que está así, yo lo veo. Vaya. Yo voy a dejar la salvavidas, ¿no? Es que sí, saluditos ahí a todos los amigos que están apoyando a la madre. Muy bonitos, el estero, bueno. La vuelta, hay varios, hay diversidad. Cocina, Mari también. De todo un poco. El lugar donde ellos viven es muy bonito. Ahí no se tropieza uno en piedra. Ahí no se golpea si se cae. Entonces aquí lo vamos a trompezar nosotros. Aquí, ¿no? Aquí mire, te voy a contar algo. Fíjese que yo tengo dos hermanas que viven en Barra de Santiago. Ajá. Y los niños, como están acostumbrados, son en arena y se caen y no se golpean. Cuando vienen aquí, trompezones quedan y se caen.
se rompen las rodillas o los caen porque salen llorando y dice que no me duele aquí ya. Sí, ese sí es cierto. Aquí a ustedes se van a dar cuenta de dónde vivimos nosotros, desde la bajada del río, ¿verdad? Pero esas son las aventuras, esas son las aventuras que vamos a vivir. Así es, así que saludos ahí para todos los que van a ver el video. Muchas bendiciones, gracias ahí a los amigos que me estaban saludando y cuando estuve con Mario, tengo amigos que me saludaron. Así es. Entonces muchas gracias a todos, se les agradece de todo corazón y esperamos que sigan apoyando siempre. Bueno, a ver cuántas piedras nos llevamos de este río, de este lugar. Ahora. Ay, raspones. Las piedras no se las va a poder llevar. Los raspones los vamos a llevar. A ver si compramos piedras ahora. Mira, es como si vamos a empezar a construir de aquí, nos vamos a llevar las piedras. Pues sí, ya en adelante. Así que gracias a ustedes, aquí estamos disfrutando y como dijo nuestra amiga, pues bendiciones para todos. Esperamos visiten el canal de Mari y sus aventuras, el que aún no lo ha hecho, y también el canal de Aventuras con Daisy Vlog, donde encontrará diferentes series de videos. Así que quédese a ver esta hermosa serie que traemos para ustedes, donde esperamos sea de su agrado, amigos. Así que saluditos para todos y quédense pendientes. Bueno amigos, seguimos aquí con el video desde el Ceipío. Vean ahí el arco de la entrada. Ya vamos, bien desayunado. Ya me creció la panza más de lo que la tengo. Pero ya vamos, ya rumbo a pues a ver qué nos tiene preparado nuestra amiga, porque cuando uno llega a visitar, verdad, es una sorpresa. No sabemos a qué nos van a poner, no sabemos a qué vamos, pero dispuestas a todo. Ya gracias a Dios ya estamos bien. Así que aquí vamos dispuestas a aventarnos, a ahogarnos, no, porque ya no van a ver nada de Mar y sus aventuras. Aquí vamos amigos esperando, como les dije, que les guste todo lo que vamos a traer esta hora para ustedes. Yo creo que ahorita vamos a pasar por ahí comprando algo para hacer almuerzo. Miren, acabamos de desayunar y ya vamos pensando en hacer almuerzo. Pero sí, porque como mi amiga baja hasta acá a comprar, entonces de una sola vez lo vamos a llevar nosotros. Así que muchas gracias amigos por el apoyo que ya nos están brindando. Y pues al que no lo ha hecho, al que solo ve nuestros videos y no se ha suscrito, pues suscríbase a nuestro canal, es completamente gratis. Así que solo le va a dar like ahí al video, se va a suscribir, va a activar la campanita de las notificaciones para que reciba cada video que traemos. Así que ese es el apoyo que necesitamos de parte de ustedes. Y pues queremos, miren, la misión de nosotros es llegar a esos 1000 suscriptores para empezar. Queremos llegar a esos 1000 suscriptores, así que apóyenos para poder llegar. Y sabemos que con su apoyo lo vamos a lograr. Por ahí está mi amiga, con el apoyo de ellos podemos llegar a los 1000 y mucho más. Claro que se puede llegar a más. Porque el apoyo se pide a todos ustedes ahí, ¿verdad? Para poder ser más. Y... Ahí está nuestra amiga Gaby que se nos ha quedado a un ladito. Venga, a saber qué le dijo Reinaldo. Ya me regañó. No. Es que ella es un poco penosa, pero aquí está mi amiga. Comienza a salir en cámara. Sí, es primera vez, Sí, lo entiendo. Fíjense que las primeras veces le voy a decir, si yo las primeras veces que me sacaron en cámara, bueno, para empezar, yo le huí a la cámara. Yo sí, alguien sí, ahí estaba viendo un video donde explicó un poquito de que le huía. Yo me escondía para que no me sacaran en la cama. Entonces ya lo después que comenzaron a grabarme, ya me empezó a ir un poquitito. O que me fueran a preguntar algo así. Eso era el miedo más peor para mí. Sí, va, y ella es primera vez. Así ahorita aquí me la he jalado yo aprovechándola. Sí, tiene que ser que se tienen que ayudarla ahorita. Tiene que andar ahí, no tiene que irse muy lejos. No, pero ya la van a conocer y ya van a ver cómo es también, si ella también habla bastante. Ella es bien sonriente y todo, pero ahorita porque está calladita, está todavía como cuando uno llega a ese nidito, ahí hay un montón de pollos y uno no es de la gallina. Entonces uno ahí llega despacito, así está ella ahorita, pero ya van a ver cómo se acople. Así que saludos a todos los que nos están viendo y como le dijo mi amiga, sí se llega con esfuerzo. Y nosotros la misión que tenemos ahorita es llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores y esperamos con ayuda de ustedes amigos que están viendo ahí de nuestro canal Aventuras con Daisy Vlog, de que nos apoyen, para poder llegar a eso que nosotros necesitamos. Pues sí, así es. Llegar a estas horas para que YouTube pide. Sí, así es. Depende de cada uno de ustedes, suscriptores, que la apoyen ahí.
Así es. Así que traemos mucho, mucho, mucho en este día. No se puede perder estas aventuras que vamos a tener ahora. Así